Ama, hola. ¿Qué tal? Muy bien, hijo. Amor, ¿y tú? Pues bien. Amore, que el tenedor no es un juguete. Ay, ¿qué haces? Nada, pues estaba aquí en la resi, un poco bloqueado, la verdad. Ya. Por lo que llevo, pero de la escultura. Que no se pueden tocar los tenedores, que es que te puedes hacer mucho daño. Mira, qué guay. ¿Está el primo también por ahí? Mira, qué delicatessen está haciendo tu madre. Mira, mira. Mamá, tienes que cambiar la cámara, si no, no veo nada. ¿Y eso cómo se hace? En el botón que hay abajo, que tiene un circulito con dos flechas. Ah, aquí. Mira qué pinta tiene el pollo. Mira, hay unas patatitas de guarnición. Es que estoy para irme a Masterchef, hijo. Y mira quién te dice hola. Qué bueno. Pues cuando vengas, te preparo unos tubers. ¿Es el primo? ¡Dame! ¡Ay! ¡Una! ¡Ey! ¡Caixo, guapuras! ¿Cómo estáis? Para, vamos, Nagore, vamos a la mesa, venga. Hola, primo. Hola, Eneko, ¿cómo estás? Hola. ¿Sí? ¿Quieres que te enseñe lo que estoy haciendo? A ver. Venga. ¿Eso lo has hecho tú, primo? Sí. Está súper chulo. Lo único Gracias. Que... Eso lo has cogido de la basura, ¿verdad? Es un poco raro, pero me gusta, está guay. Muchas gracias, Eneko. Tengo muchas ganas de que vengas a visitarnos. Ya, yo también. Pero bueno, no queda nada, ¿eh? Sin ti nos aburrimos mucho. ¿Cómo que os aburrís? Trae para acá. Venga. A jugar, diablillos. Ay. Bueno, hijo, hablamos en otro momento, ¿eh? Me gustaría enseñarte lo que llevo del... Vente, ahora no puede ser, que tengo el pollo en el comedor y a tus primos en el horno. Bueno, será al revés, mamá. ¿Qué? Nada, da igual. Bueno, agur. Vale, agur, mamá, y te salto. Agur. Espera un momento. ¿Qué pasa? Ya, un momento. Perdona. Perdona. Perdón. Mike, cariño, es que no te oigo. Ya, es que estoy con la radial. Que está con la radial. Con la radial, digo. Tengo dos minutos, amor. Me van a llamar ya del casting. Ya, tienes un momentito solo. Es que quiero decir una cosa, es un momento nada más. Vale, dime. Nada, que quería desearte mucha suerte. Es que ricasco, mi amor. Uy, qué borde, ¿no? No. Perdona, es que estoy muy nerviosa, que esto me importa mucho. ¿Tú qué tal? ¿Quieres que volvamos a repasar la separata? Amor, es que no me da tiempo porque me van a llamar ya de la agencia, ¿sabes? Vale. Estoy un poco bloqueado con la escultura, ¿sabes? No. Que está muy bien la residencia y todo, pero hoy te echo de menos y estoy un poco... Que llevas un mes allí y la semana que viene subes a Donosti. Ya.
Ya, no sé. Mira, me ha entrado hoy la bajona y estoy como... Ah, ya lo hablábamos, amor, y está todo bien, ya lo acordamos. Esto podía pasar y forma parte del proceso de creación, ¿no? A mí también, a veces me da joder. Vale, Unai, me está llamando, te tengo que dejar, ¿vale? Quería enseñarte lo que llevo de escultura. Le echas un ojo y me dices... Mira, hazle una foto y luego te digo cosas chulas por WhatsApp, ¿vale? Vale, pero un momentito, es que te quiero decir... No, te tengo que dejar, ¿vale? Vale, lo vas a hacer genial, mi amor, es... Tiene buena pinta. ¿Eh? Que está muy bien. ¿Lo dices en serio o es por quedar bien? En serio, está guapísimo. Pues muchas gracias. La verdad es que estaba entrando ya en fase del síndrome del impostor. No te rayes, que está muy bien. Tú lo que necesitas es un buen café. Sí. ¿Te apuntas? Sí, claro. Vale. Unai, ¿no? Sí. Y a Chimo. Chimo, encantado. ¿Lo querías con leche o normal? Sí, ¿hay sin lactosa? Creo que sí.